vamos a conocer la totalmente nueva Lexus LX600. El Lexus LX estrena su cuarta generación con las siglas LX600, un SUV premium de tamaño grande que se caracteriza por ser lujoso y confortable, y ahora también uno de los más tecnológicos. Según Martin Hilbert, el director de Lexus en Canadá, dijo que todo en esta nueva generación es nuevo, tanto interior como exterior, y destacó que es el SUV de tamaño completo más avanzado y capaz que jamás había ofrecido la marca. El nuevo LX viene disponible en tres versiones: Premium, Luxury y Sport. En esta nueva generación, su frontal cambió en su totalidad. Está formado por sus faros de pequeñas dimensiones, las luces diurnas en 3D, una enorme parrilla que lo arriesga todo, que sin duda alguna es lo que más llama la atención. Y más abajo, las luces antinieblas en LED, y a sus lados, entradas de aires funcionales. Y en la parte trasera, las luces están situadas en formato horizontal, unidas entre sí, con el nombre de la misma en el centro. Sus llantas ahora están disponibles de 18, 20 y 22 pulgadas, dependiendo el equipamiento. Está basado en un chasis con forma de escalera, pero ahora aumentó su rigidez. La misma plataforma de la Land Cruiser 300 también la comparte con la nueva Tundra, y aparte de la base, también comparten algunos de sus sistemas. En esta nueva generación, su distancia entre ejes se mantiene en 2,85 metros, pero su peso ha sido reducido, 200 kilos menos que la generación anterior, así logrando un peso de 2.790 kilos. En el apartado mecánico, abandonó el motor V8 de poco rendimiento de la generación anterior, incorporando en todas las versiones un V6 de 5.7 litros de doble turbos, que genera 409 caballos de fuerza, 650 libra-pie de torque, conectado a una transmisión automática. En esta nueva generación se le añadieron dos velocidades. Ahora cuenta con 10 con capacidad 4x4 y autoblocante del diferencial delantero y trasero. Pero con todo este peso, tamaño y potencia, había que mejorar las suspensiones. Y es justamente lo que ha logrado la firma japonesa con el nuevo LX. Los amortiguadores ahora son más largos. Esto aumenta su recorrido para un mejor confort. Un nuevo sistema que regula el balanceo y el cabeceo de la carrocería. Y además son ajustables en tres modos de altura para así poder afrontar las peores situaciones de terrenos en mal estado. Y asimismo también tiene disponible seis modos de tracción: modo automático, arena, piedra, lodo, tierra y nieve. Su interior viene disponible en dos configuraciones: dos filas de asientos para el uso ejecutivo y tres para un uso más familiar. Aquí el protagonismo lo tienen las tres pantallas digitales. Cada una de ellas juega un papel importante. La primera es la instrumentación, que es totalmente digital. La segunda para configuración del viaje y climatización. La tercera de infoentretenimiento. Esta comprende Android Auto y Apple CarPlay. Su sistema de audio viene firmado por la misma marca, llamado Lexus Premium. Este cuenta con 10 altavoces, pero lo podrás elegir Mac Levinson opcional. Este posee 25 bocinas. También encontraremos acabado de madera y asientos de cuero de semianilina, todos calefactables. El botón del sistema de encendido es de reconocimiento de huellas digital. Y en la parte trasera, en la configuración más ejecutiva, utiliza asientos separados, reclinables hasta 48 grados, reposapiés y una consola central digital situada en medio de los asientos, pantallas de videos y cortinas para completar un viaje relajante y confortable. Y en cuanto a su seguridad activa, incluye sistema de precolisión con detención de ciclistas y peatones, asistencia de dirección de emergencia, control de aceleración a altas y bajas velocidades, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero de radar dinámico mejorado, asistencia de señales de tráfico y luces altas adaptativas. Su precio inicial es de $86,900. Cuéntanos qué te ha parecido esta nueva generación de Lexus. Escríbenos en los comentarios tu opinión. Y no vamos a concluir sin antes mandarle un saludo a los que nos dejaron el comentario en el video anterior, el video de la Kia Sorento 2022. Si no lo has visto, te dejo el link en la descripción del video. Saludos para Política y Más, Bienes y Raíces Esteban Robles, Alexander Lubricante, Argeli Vargas, Raymond Rodríguez, Andrés Medina, Julio César Joaquín, Luis Alejandro Piña, Yesmel Sánchez, Ramón Domingo García y Manuel TV. Recuerda que estos fueron los que nos dejaron
dejaron los 10 primeros comentarios en el video anterior. Suscríbete y déjanos tu comentario para saber que lo has hecho. Así te damos la bienvenida y te mando un saludo en el próximo video. Yo soy Robinson y esto es Autoaceleración. Gracias por llegar al final. Regálanos un like si te ha gustado. Activa la campanita para que no te pierdas del próximo video y hasta luego.